Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, espero me estén escuchando. Mi nombre es Rodrigo Moreno y les deseo muy buenas noches. Vamos a empezar con el tema de hoy, que es el... Bueno, vamos a nada más recordar un poco lo que hablamos la vez pasada. También quiero recordarles que se registren a la página de Biología Molecular México. Y también para agradecerles que ha habido mucha difusión en relación con la página, se ha visto que les han gustado mucho las noticias, etc. También quiero agradecer a los nuevos miembros del equipo. He estado haciendo una selección de personas que he visto que tienen posts muy interesantes sobre biología molecular, por lo que me decidí invitarlos a formar parte del equipo de Biología Molecular México. Así que espero que estén viendo ahora un aumento en nuestras publicaciones relacionadas con biología molecular. Hemos tratado de estar también haciendo noticias en nuestra página de biologiamolecularmexico.com para que las revisen, les den like y las compartan. También no olviden seguirnos en nuestra página de YouTube, en la que ya empezamos a tener un cierto número de seguidores. Ahí estamos subiendo cada semana los videos que hacemos en Facebook Live, pero también vamos a estar subiendo otros videos que hemos estado haciendo en colaboración con otras páginas. Y bueno, realmente voy a tratar de enfocarme un poco a la parte dura de biología molecular. A veces nos pasa que empezamos a publicar cosas relacionadas con la estadística, con todo lo que es los chismes de las infecciones en México, etcétera. Espero que no les molesten mucho, a veces se nos pasa. No tienen que ver mucho con biología molecular, pero bueno, al final se nos gusta también echar el chisme acerca de López-Gatell y todo eso. Entonces, si no les gusta, pues nada más váyanos diciendo. Tratamos obviamente de enfocarnos en lo que es la parte de biología molecular. Y bueno, este Facebook Live, voy a hablar un poco sobre nos han preguntado mucho sobre la parte metabólica, los métodos de entrada, los anticuerpos, las probables moléculas que pueden inhibir la entrada del SARS-CoV-2, etcétera. Entonces, pues realmente hemos estado tratando de leer bastante, pero realmente es mucha información y a veces es imposible para nosotros que, a pesar de que somos biólogos moleculares, a veces pues nuestra especialidad no es el SARS-CoV-2, entonces tratamos de leer lo más que se pueda. Así que si ven algún error, algo que parezca que esté incorrecto o lo que sea, les invitamos a que nos digan sus sugerencias, sus opiniones, etcétera. También no olviden compartir, escribir en el chat de Facebook. Y bueno, voy a tratar de comenzar. Trato normalmente de que dure una hora, a veces nos pasamos o hasta que me quede sin voz. Entonces, bueno, vamos a empezar un poco. La vez pasada habíamos visto este artículo que se llamaba el reanálisis del genoma, en donde pues finalmente descartan dos artículos. Un artículo descartaban que tuviera secuencias del VIH y en el otro que fuera el intermediario de la víbora. Entonces ya no me voy a ir tanto a este artículo, solo quiero que vean un poco su figura principal, en donde pues aún no se sabía muy bien quién era el huésped intermediario entre el coronavirus del murciélago y el SARS-CoV-2. Por lo que hicieron el análisis de secuencia del genoma y de las proteínas que codifican para diferentes partes del coronavirus y se dieron cuenta que el coronavirus del pangolín tiene muchas secuencias similares, por lo que ellos sugieren que el huésped intermedio más probable es el pangolín. Entonces, a ver, déjenme, les muestro rápido esta secuencia del dominio RBD que estaba acá.
Esta era su última figura del artículo, donde muestran el alineamiento de proteínas de la proteína spike, y ven en donde está está encuadrado en color negro esta secuencia. Ven la comparación de los diferentes coronavirus. En este caso, MERS-CoV es el coronavirus del pangolín. Y pues ven que hay mucha similitud en el dominio RBD, que es el que contacta con la proteína ACE2, de la cual vamos a hablar ahorita un poco más. Entonces, si sienten que estamos muy, nos vamos muy... Hay veces que nos comentan que a veces estamos dando el tema muy fácil o muy difícil, entonces traten de tenerme, yo voy a tratar de leer sus comentarios, si no los leo, pues ya ni modo, pero voy a tratar de leer sus comentarios en el chat, y también pues sí, los invito a que se registren también a Discord, ahí nos pueden seguir en el chat en vivo, porque el link de Facebook tiene un poco de retraso, como de 20 segundos, entonces cuando yo ya leo lo del chat, ya no alcancé a leer completamente. Pero bueno, entonces en el artículo anterior que vimos, notamos que la secuencia del dominio RBD de la proteína espícula se asemeja mucho al de el coronavirus del pangolín. Ya empiezo a ver las preguntas del chat. Sí, Alejandro nos hace un comentario que él leyó que un tratamiento preventivo del VIH podría prevenir o mitigar el COVID-19. ¿Algún comentario sobre eso? Sí, de hecho, bueno, no específico, no vamos a hablar ahorita sobre el VIH, el tratamiento específico del VIH, pero les voy a mostrar diferentes artículos sobre diferentes estrategias para evitar que el coronavirus infecte. Entonces ahorita traté de encontrar diferentes figurillas de diferentes artículos. Generalmente trato de buscar los artículos, número uno, los más novedosos, y número dos, los que tienen las figuritas más bonitas, porque esa nos permite como tratar de entender todo. De hecho, traté de organizar los PDFs que pueden ver aquí en las pestañas que tengo. Vamos a tratar de verlos todos. Si no me da tiempo, pues dividiremos esto por partes. Pero la idea es que este video se trate un poco sobre ver los tratamientos y las estrategias para inhibir la infección de la entrada del SARS-CoV-2. Entonces, de hecho, primero les quiero mostrar este artículo, que es una revisión. Este se llama, el título es SARS Coronavirus Redox. Entonces, ya lo traté de leer muy rápido, pero siento que este es un poco de la parte de anticuerpos. De hecho, vamos a tratar de hacer un live Facebook el próximo sábado a las 12 de la tarde aproximadamente, con uno de nuestros compañeros y nuevo miembro de biología molecular, que es un poco más experto en la parte de inmunología y nos va a hablar un poco sobre la inmunología del coronavirus, etcétera, que son un poco explicaciones que también nos pueden ayudar mucho en relación a ver qué pasa con los anticuerpos y la biología molecular. Entonces, les quiero mostrar esta figurilla que a mí me gusta mucho, aunque como se pueden dar cuenta, de hecho, en la parte de arriba, en esta parte aún no sabían cuál era el huésped intermedio cuando hicieron este artículo, que de hecho este artículo, pues como pueden ver, lo hicieron seguramente en marzo, abril 2020. Entonces realmente es nuevos, o que tal vez no habían visto el artículo del pangolín. Entonces por eso pusieron en la parte de huésped intermedio, pues que no saben cuál probablemente sea. Lo que quiero que vean aquí es, después de que, bueno, vamos a tratar de ver un poco el ciclo de replicación del coronavirus. Aunque ya he explicado varias veces el ciclo del coronavirus, el ciclo de replicación del coronavirus, en los primeros dos o tres videos relacionados con los Facebook del coronavirus, lo que quiero es pues repetirlo, porque ha habido nueva información relacionada con los mecanismos de inhibición de la entrada del coronavirus, del SARS-CoV-2. Entonces, bueno, aquí
Número uno, el ciclo de replicación obviamente comienza con el murciélago infectando a un huésped intermedio y a través de él el huésped intermedio infectó a una persona, a un humano. Después el coronavirus entra principalmente a los alveolos del pulmón y aquí es donde se amplifica un poco la imagen, es decir, ya nos vamos a la parte molecular del ciclo de replicación. Entonces, de nuevo les explico, el coronavirus parece que es relativamente sencillo, consiste en una capa lipídica, su genoma de RNA de cadena sencilla y tiene proteínas receptoras. La proteína principal es la proteína spike, espícula. Como hemos visto, la proteína espícula forma trímeros, es decir, tres proteínas espículas unidas forman esta estructura que vemos aquí, que está como está rodeada de un cuadrado rojo. Entonces, ¿qué más? Como pueden ver aquí en colorcito verde está el dominio RBD. Perdón, el dominio RBD, que es el cual interacciona con la proteína ACE2. Entonces, aquí después el coronavirus le hacen un aumento y pueden ver que hay diferentes regiones. Entonces, voy a tratar de darlas con un poco más explicación, tal vez en los siguientes PDFs, pero lo que quiero que entiendan es que el trímero de proteínas espículas tiene diferentes dominios. El primer dominio, que es el que ven en color verde, es el dominio RBD, que es el que se asocia a la proteína ACE2 en humanos. Después hay otra región que a estos le llaman, es parte del trímero de espículas. Y hay otra parte que es como el tallo, que está ligeramente más cerca de la parte de la membrana, que es donde se encuentran las regiones donde hay actividad de las proteasas. Ahorita voy a explicar un poco más a detalle lo que son las proteasas y cómo cortan en las proteínas espículas. Entonces, aquí como pueden ver, se ve en la parte de abajo, voy a tratar de hacer un poco zoom hacia, voy a reducir el zoom de la figura para que vean la nomenclatura. Como les comentaba, la proteína spike está en color gris y en color verde. Después la proteína ACE2, que es la que está en los humanos, que pueden ver aquí unida a la membrana de los humanos, pueden ver que está en color como morado. Y después, como les mencionaba y como ya sabemos, esta proteína, aquí ya le hago más zoom, lo que pueden ver es que la proteína ACE2 forma dímeros y este interactúa con el trímero de las proteínas espículas y interactúan con el dominio RBD que ya les había mencionado en color verde. Pero una parte muy importante que permite la entrada la entrada para que el RNA pueda entrar a la célula humana depende mucho de las proteasas. Las proteasas son proteínas que degradan proteínas. Entonces, en los humanos hay diferentes proteasas membranales. Entonces, en los humanos, una de las proteasas lo que hace es que corta la parte del dominio de corte de proteasas en la proteína espícula. Si no me entienden mucho, voy a tratar de darlo un poco con más detalle conforme vayamos avanzando, pero lo que quiero que se entienda es que las proteasas son importantes para cortar a las proteínas espículas para permitir después la entrada del coronavirus, del genoma del coronavirus a la célula huésped del humano. Entonces, una de las estrategias, número uno de las estrategias de las que vamos a estar hablando, es que si inhibimos estas proteasas, entonces inhibimos el corte de la proteína espícula.
Y si no hay corte de la proteína espícula, entonces no puede haber la internalización del coronavirus para depositar su genoma en la célula huésped del humano. Espero no irme, espero que se entienda. A veces de repente hablo mucho y no sé si me entienden. Por favor, si tienen dudas, háganmela saber bien. Entonces, bueno, esta es una parte de la que muchas personas estaban preguntando, como cuál es el método de entrada, qué es lo que se necesita para que el coronavirus se internalice. Entonces, la respuesta principal, pues, es que necesita de la actividad de las proteasas membranales de los humanos para poder entonces el coronavirus acceder. Entonces, como pueden ver después en la figurita, se ve cómo se internaliza, es decir, una vez que se cortó hubo corte de la proteína espícula, entonces después el coronavirus puede internalizar su genoma y así puede iniciar con la infección y la replicación de su genoma. Entonces, en este artículo hablan un poco de una de las estrategias es pues utilizar anticuerpos. Los anticuerpos, como ya saben, son moléculas que utiliza nuestro sistema inmune. Son moléculas que tienen regiones que se generan al azar. Después vamos a tener un invitado que ya forma parte de nuestro equipo, que nos va a hablar un poco más sobre los anticuerpos el sábado a las 12 de este sábado a las 12 de la tarde. Él nos va a hablar mucho con mucho más detalle sobre la parte de inmunología. Pero en sí estos anticuerpos pues son anticuerpos que funcionan como terapia para prevenir la infección del coronavirus, es decir, la entrada y el acceso del coronavirus hacia la célula humana. Entonces hay diferentes anticuerpos que podrían funcionar. Por ejemplo, aquí en el panel A hay un anticuerpo que ven aquí en color rosa, que lo que puede hacer es unirse a la parte del dominio RBD. De hecho, en la parte verde es el dominio RBD, en verde oscuro. Este dominio RBD, como recordamos, es el que tenía unión con la parte del dímero de las proteínas ACE2, que son los receptores en humanos. Entonces, pues sí, una terapia muy inteligente sería inhibir con anticuerpos monoclonales. Ya después les explicarán con más detalle qué es el anticuerpo monoclonal. Se uniría específicamente a esta región. Entonces, pues una vez que hay un anticuerpo, lo que hace es que simplemente está bloqueando la interacción con la proteína ACE2, que pueden ver acá. Otro anticuerpo que se podría utilizar es contra una región que está cercana al dominio RBD, que aquí pueden ver en color verde clarito. Y pues que también tendría la función de inhibir el contacto con la proteína ACE2 en humano. Y hay otros anticuerpos que podemos ver aquí en el panel C y en el panel D, que aunque no se unen al dominio RBD, lo que pueden hacer es inhibir lo que ya les mencionaba, que es inhibir la actividad de las proteasas, en este caso la que podemos ver acá en color azul oscuro, porque si se une a esta región, habría un impedimento de la proteasa para cortar a la proteína espícula en sus sitios de corte. Entonces, pues esa es otra estrategia, crear anticuerpos que eviten que las proteasas corten a la región de corte de la proteína espícula. Entonces, como dicen, por ejemplo, aquí en la parte D, dice membrane fusion stall. Es decir, que hay como un bloqueo de la fusión de la membrana. ¿Por qué? Porque si no hay acceso de la proteasa a esta región que podríamos ver aquí, donde está contactando el anticuerpo en color rojo, entonces no habría corte de la proteasa. Si no hay corte de la proteasa, entonces pues el coronavirus simplemente no puede acceder. Entonces, este es uno de los métodos que tienen que ver con la parte de terapias con anticuerpos contra la entrada
entrada del SARS-CoV-2. Entonces espero se haya entendido un poco. Si tienen dudas, sugerencias, quejas, etcétera, si ustedes tienen un poco más de experiencia en esta parte, pues los invito también a que me comenten. También se me ha olvidado enviar saludos a todos los que nos están viendo. Ahorita tenemos a, por ejemplo, a Javier Lozoya, que nos está viendo en el stream. Este live en Facebook pues es más específico, es más enfocado obviamente a temas pues más relacionados con la biología molecular, entonces no son tan generales. Pero si tienen dudas, por favor escríbanos y les vamos a enviar los artículos, etcétera. Entonces, ahora voy a ir a la parte, traté de organizar mis PDFs. Entonces, este artículo hace un artwork que a mí me encantan los artworks. De hecho, también hacemos artwork por si alguno quiere hacer una figurilla muy bonita en sus artículos científicos. No olviden solicitar nuestros servicios. Pero esta figurita me encanta, es de un artículo que tiene que ver con la diabetes mellitus, pero explica muy bien la parte de la entrada del SARS-CoV-2 a las células de humano. Entonces vean aquí cómo en este artwork, cómo dibujan padrísimo el coronavirus, y en color rojo pueden ver todo lo que son las proteínas, el trímero de proteínas spike, estas regiones en color rojo. Entonces, cuando las proteínas spike reconocen a la proteína ACE2, que es esta, vean cómo está en color naranja, después llega la proteasa que se llama TMPRSS2, que en estudios recientes, y bueno, no estoy seguro si solo en estudios recientes, pero bueno, en los últimos artículos se ha visto que esta proteasa que se llama TMPRSS2 es la encargada de cortar en la región de sitio de corte de la proteína espícula. Entonces, una vez, como les repetía, una vez que hay este sitio de corte, lo que ocurre es que el coronavirus se internaliza, la partícula viral se internaliza, y después ya, como pueden ver, dentro del citoplasma lo que hace es finalmente lanzar su genoma y empezar la replicación de toda su genoma para sintetizar de nuevo más copias de las proteínas, para después formar de nuevo mucho más partículas de SARS-CoV-2. Entonces, normalmente la proteína ACE2, que de hecho siempre se me olvida un poco el nombre, pero se llama, de hecho, como pueden ver, la subrayé, es la enzima convertidora de angiotensina 2. Se me va a olvidar, entonces por eso la subrayé. Yo siempre le digo ACE2, pero igual espero ya no se me olvide tanto. Me preguntan qué tipo de anticuerpo es el tocilizumab y a qué dominio de la proteína S se une. La verdad no recuerdo, de hecho número uno, no sabía que tocilizumab es un anticuerpo, pero bueno, lo podemos revisar con más detalles si gustas. Es Pipo, Pipo, que se vaya la fregada ese bolita. No, no es cierto. Saludos, Felipe. Felipe es un amigo de la carrera, que es la fesista Cala, le envió un saludo. Y y no sé qué es el, no sé realmente a qué parte de la proteína espícula se une, pero bueno, estaría bien después revisar esa parte. Después, como les comentaba, la enzima convertidora de angiotensina 2, normalmente tiene otras funciones, que es la función de convertir angiotensina 1 en angiotensina 2. Ya después les voy a explicar con más detalle en el siguiente artículo qué es lo que hace
este receptor ACE2. Ok, entonces, listo, vámonos al siguiente artículo a ver si nos da tiempo de que se los explique bien. Entonces, como les comentaba, hay diferentes estrategias terapéuticas para tratar de inhibir la replicación del SARS-CoV-2. Entonces, como les comentaba, TMPRSS2 es una proteasa, ¿ok? Entonces, la proteasa está encargada de hacer un corte en las proteínas espículas para permitir la internalización. Entonces, una de las estrategias es pues inhibir a esta proteasa para entonces evitar el corte de la proteína espícula y así evitar la internalización hacia la célula huésped en humanos. Otro método que están, otra estrategia sería pues inyectar ACE2 soluble, es decir, es hacer expresar esta proteína, tener muchas copias de la proteína ACE2, para que entonces al inyectarlas, pues el coronavirus se una sola, el receptor de las proteínas espículas, pues se unan a este ACE2 soluble, que se utilizaría como mecanismo terapéutico. Entonces, ok, Ángel RH parece que le está contestando a Pipo, pero no estoy seguro en los comentarios. Dice, es un fármaco que se utiliza en enfermedades como la artritis reumatoide para modular el proceso inflamatorio. Es un anticuerpo monoclonal, pero por el momento desconozco cuál es su diana terapéutica. Entonces sí, realmente ahorita lo importante es pues que hay terapias de anticuerpos monoclonales que lo que están tratando es de interferir en la unión de la proteína spike a la proteína ACE2, como les comentaba. Entonces, de hecho, hay este es otro de las estrategias terapéuticas, que es inyectar la proteína spike. Perdón, una vacuna de spike, que en este caso sería pues la expresión de la proteína espícula completa. ¿Ok? Permitiendo después que al inyectar la proteína spike, pues las proteínas del sistema inmune van a generar anticuerpos contra esta proteína espícula y después van a generar una respuesta inmune. Al generar la respuesta inmune, si una persona después se contagia con el verdadero SARS-CoV-2, que tiene obviamente a la proteína espícula, pues ya va a haber anticuerpos creados previamente con ayuda de la vacuna. Nos dice Cruz Robles Enrique, saludos desde la ciudad de Oaxaca. Muchas gracias por seguirnos y por vernos. Les recomendamos, pues que los invitamos a que compartan todo este clip en Facebook. Después vamos a subir el video cada semana a nuestro canal de YouTube. Entonces, ¿en qué me quedé? Déjenme tomar agua porque me estoy quedando un poco sin voz. Pero mientras igual y comenten, díganos las dudas que tengan, etcétera. Ok, entonces, de hecho, yo en varias personas habíamos tenido esa idea de por qué no inyectar proteína espícula soluble como forma de vacuna. Entonces, de hecho, este artículo precisamente contesta esta parte que quiero que se vea muy bien. Dice, ¿dónde está? No, de hecho era la parte de sobreexpresión de la proteína ACE2. Incrementa la enfermedad, la severidad de la enfermedad en modelos de ratón del SARS-CoV. Entonces parece ser que sobreexpresar la proteína ACE2 tampoco es muy bueno. Es decir, que este método de terapéutico probablemente no sea muy bueno, el inyectar proteína soluble ACE2.
Ahora lo que quiero que vean también es que la proteína ACE2, el metabolismo, la ruta metabólica normal de la proteína ACE2 tiene que ver con mecanismos, por ejemplo, antifibrosis, antiinflamatorios, antioxidantes, que finalmente promueven protección de los tejidos. Entonces, esto es importante porque si la proteína ACE2 no está teniendo su función normal, que es la de convertir angiotensina 1 en angiotensina 1.9 o angiotensina 1.7, porque el coronavirus se está infectando, entonces lo que hace es que hay una reducción en la protección del tejido. Entonces esto pues explica por qué, pues porque hay tanto daño cuando en los pulmones cuando el coronavirus infecta, porque se está inhibiendo una ruta metabólica de la proteína ACE2 que promueve la reparación del tejido. Entonces, pues por eso es que estamos viendo también que hay mucho daño en los pulmones y en otros órganos. De hecho, me quiero regresar un poco a... Déjenme ver los comentarios rápidamente. David Escarcega nos felicita por los streams. Muchas gracias, David. Tratamos de leerlo más rápido porque obviamente no los miembros del equipo de Biología Molecular México no somos expertos realmente en coronavirus. Tenemos otras especialidades. Entonces tratamos de leer lo más que podemos para traerles temas interesantes, y ahorita el tema de interés pues es el coronavirus. Por eso llevamos 9 videos relacionados con la biología molecular del SARS-CoV-2. Nos comenta Arantzin Iglesias que si podemos compartir los PDFs. Claro que sí. Comparto los enlaces en cuanto pueda. Si se me olvida, recuérdenme, y de todos modos subo el video en YouTube para que busquen los títulos por si se me olvida. Trato de subirlos, pero hay veces que la verdad a veces se me olvida. Si no, de todos modos les paso los enlaces. Entonces, sí, nos dice María García que si podemos traducir todo ese conocimiento especializado dentro de una conclusión. Sí, de nuevo, a veces les pido una disculpa porque pues realmente no sé qué tan complejo es esto o qué tantas personas nos están viendo que no entienden mucho sobre la parte de la biología molecular. Pero en sí, si les trato ahorita de traducir lo poco que llevamos de conocimiento, pues es que estamos viendo posibles métodos terapéuticos o estrategias terapéuticas para inhibir la entrada del SARS-CoV-2. Del coronavirus en las células huésped de humanos, que en este caso generalmente son las células de los pulmones, en los alvéolos. Entonces, realmente esa es la conclusión y como lo fácil. Estamos viendo diferentes estrategias y estamos entendiendo cómo es que funcionan estas estrategias. La primera que estábamos viendo era las proteasas, el inhibir la proteasa. La proteasa que aquí les comentaba, que es la proteasa TMPRSS2. De hecho, quiero ver si llegamos a los siguientes artículos para tratar de explicarles dónde es que corta esta proteasa y cuáles son los inhibidores terapéuticos para inhibir la actividad de esta proteasa, que lo que hace es que evita cortar la proteasa. Que evita el corte de la proteína espícula. No, de hecho, Juan José Huascupi nos dice: no borren el video, por favor, para poder volver a verlo. Nunca los borramos, de hecho, se suben después de que acabo los live en Facebook. Lo que hago es que los subimos, se quedan en Facebook, y aparte, ese mismo video sin edición y sin nada lo subimos directo a YouTube. Entonces, de hecho, ya tenemos como 10 videos en YouTube por si nos quieren seguir allá en YouTube. Obviamente creemos que estamos mejorando un poco con la forma en la que exponemos nuestros videos,
Pero realmente si se van al primer video, pues el primer video realmente está horrible y así cada vez tenemos nuestros videos menos horribles, se podría decir. Saludos a Fátima Pineda, gracias por estarnos viendo. Pero sí, no, nunca borramos nuestros videos. De hecho, hasta a veces ya nos empiezan a dar pena nuestros primeros videos. Pero bueno, así se empieza y esperamos a llegar a tener mejor contenido para ustedes. Por eso es importante que nos hagan saber sus comentarios, sus quejas y sus sugerencias. Entonces, sí, para eso traté de explicarle a María García, pues cuál es ahorita como la conclusión. Pues la conclusión es que existen diferentes estrategias para tener terapias para evitar que el coronavirus se infecte y pues se infecten las células en los humanos. Y pues para evitar la enfermedad, que la enfermedad se llama COVID-19. Es decir, el coronavirus es SARS-CoV-2 y produce la enfermedad COVID-19. Entonces, ahorita es lo que estaba tratando de explicar es los mecanismos de entrada y explicar también qué es lo que hacía la proteína ACE2. Su función normal es la convertir la angiotensina 1 en angiotensina 1.9 o angiotensina 1.7, después activa diferentes rutas metabólicas que tienen que ver con antiatrofía, antifibrosis, antiinflamación, es antioxidantes y la vasodilatación. Todo esto promueve una protección de los tejidos. Entonces, si el coronavirus empieza a evitar la función normal, pues por eso es que vemos también que los pacientes que tienen SARS-CoV-2 pues tienen daños en sus pulmones porque también estás bloqueando esta ruta metabólica que tiene que ver con la protección del tejido. Entonces este paper me gustó mucho porque explica muy bien la ruta metabólica y las diferentes posibles terapias. De todos modos, ahorita voy a mostrarles otras terapias que no solo tienen que ver con el bloqueo de la proteína C2 o la expresión de la proteína espícula, perdón, de la proteína ACE2 soluble, del inhibidor de proteasas. Ahorita hay otros ejemplos que les voy a tratar de mostrar en otros artículos. ¿Qué más? De hecho, me voy a regresar un poco al artículo este. Este artículo, como les mencionaba, bueno, creo que ni siquiera les mencioné, de hecho creo que ni siquiera ha entrado en review, en revisión, pero tiene que ver con el COVID-19 y la diabetes mellitus. Entonces, aquí realmente me voy rápido, solo quiero mostrarles lo que subrayé. Oh, creo que no lo subrayé, pero aquí estaba. Aquí lo vi, ah, aquí está, no, aquí está. Oh, diablos, ¿dónde lo vi? Se me fue. Aquí está. Entonces, lo que quiero que vean es que si les preguntan por qué los pacientes que tienen diabetes tienen mayor dificultad para superar la enfermedad del COVID-19 es porque tienen un aumento en la expresión de la proteína ACE2 en sus células alveolares, AT2, además en células del miocardio, de riñón y de páncreas. Entonces esto favorece la unión del SARS-CoV-2 y de hecho esto se ha comprobado en experimentos en modelos en roedores con diabetes mellitus. Entonces, pues si son pacientes que tienen diabetes, van a tener una mayor expresión de la proteína ACE2 en diferentes órganos. Y bueno, esta era como la parte, de hecho, vean, dice también la insulina atenúa la expresión de la proteína ACE2. Entonces, así, otra vez de nuevo, si le tratamos de explicar a María García qué es lo que explica este artículo, pues lo que explica finalmente es que pacientes que tienen diabetes van a tener una mayor expresión de esta proteína ACE2, que aquí pueden ver en naranja.
Si tienen mayor expresión de la proteína C2 en diferentes órganos de su cuerpo, pues van a tener mayor probabilidad de que el SARS-CoV-2 pueda infectar a sus células. Entonces, pues, ¿cuál es la conclusión? Eviten la diabetes, y si tienen diabetes, pues quédense en casa. Realmente esa es como la idea para llevarse a casa. Para personas que tienen diabetes, escóndanse del coronavirus, quédense en casa. Y ese es un problema que ahorita estamos viendo en México. Seguro, no sé cuáles realmente las estadísticas en cuanto a pacientes con diabetes, pero bueno, son seguramente, yo creo, no sé cuál es el porcentaje, pero debe ser muy alto la población mexicana con diabetes mellitus, con diabetes tipo 2. Entonces, pues sí, va a haber, ese es un problema para México, porque hay mucho diabético que está expresando mucha su proteína C2, lo cual permite que el SARS-CoV-2 pues los infecte con mucha mayor facilidad. Aparte de que, como vimos, pues están teniendo una reducción en su protección de sus tejidos, porque aparte, si se bloquea la proteína C2, pues hay un decremento en esta ruta metabólica de convertir la angiotensina 1 en angiotensina 1.9 o angiotensina 1.7. Espero se esté entendiendo un poco. De nuevo, espero no ser tan detallado en esta parte, pero bueno, es imperante que pues que también demos a conocer el detalle de la biología molecular. Realmente yo creo que somos el único canal en idioma español, y hasta yo creo que en inglés, que estamos dando tantos datos que tienen que ver con la biología molecular del SARS-CoV-2. Estamos dando datos de papers que están fresquísimos, como estos son como pan, el pan salido de la panadería, es decir, luego calientitos del mes de mayo, del mes de finales de marzo, perdón, de mayo, del mes de abril, están recién hechecitos, o finales de marzo. Entonces, pues están muy interesantes. Entonces, déjenme ver, nos habían enviado, creo que más, 40-44% nos dice, ¿quién nos dice? Chin, ya no pude leer quién nos lo escribió, pero ahorita me llega el comentario, que como les comento, a veces nos llega un poco retrasado por los 15 segundos de retraso que tiene Facebook. Pero, bueno, entonces ahora lo que quiero llegar es a... Bueno, antes que nada quiero enviarle un saludo a Jaciel Ortega por estarnos siguiendo y viéndonos, ¿no? Entonces, quiero ir ahora a esta parte. Ya que entendimos un poco los métodos de entrada, pues ahora vamos a tratar de ver los posibles tratamientos para inhibir la entrada del SARS-CoV-2. Como ya les había mencionado, número uno está la inhibición con anticuerpos monoclonales o el plasma convaleciente de pacientes que ya tuvieron la infección. Los pacientes que ya tuvieron la infección y sobrevivieron, pues produjeron anticuerpos. Estos anticuerpos se extraen, es decir, el plasma, la sangre, se extrae el plasma de la sangre que contiene los anticuerpos que le dieron la protección finalmente a esta persona que sobrevivió, y después este plasma, que se llama plasma convaleciente, se les da a pacientes que tienen esta enfermedad. Que tienen COVID-19. Entonces, seguramente dentro de estos anticuerpos va a haber anticuerpos que, como les mencionaba, evitan la unión del SARS-CoV-2 a la proteína C2. Entonces, ya vimos que hay diferentes anticuerpos monoclonales que se pueden unir a diferentes regiones de la proteína C2, que podría ser el dominio RBD, o que podía ser en la unión del sitio de corte de las proteasas. Una de las proteasas, como les comentaba, es la proteasa TMPRSS2. Entonces, un posible tratamiento es utilizar camostat mesilato. Camostat mesilato es un inhibidor de proteasas.
En este caso, este inhibidor de proteasas lo que hace es que inhibe a la proteasa TMPRSS2. Y si se inhibe la proteasa TMPRSS2, entonces no hay corte de la proteína espícula y entonces no hay internalización del SARS-CoV-2. ¿Ok? Entonces déjenme ver rápido los... Gildardo, de hecho, para que lo conozcan, es también un biólogo de la FESI Iztacala que acabamos de draftear a nuestro equipo de Biología Molecular México. Gildardo Enrique Valesquillo forma parte de nuestro equipo desde esta semana y ha escrito ya varias noticias en nuestra página de Biología Molecular México. Así que van a ver un gran incremento en el número de noticias que vamos a subir a nuestra página web para que las lean. Están súper bien explicadas y muy digeribles para todo el público en general. Entonces ya vamos a tener noticias fáciles y digeribles de biología molecular. Ok, entonces Gildardo, que es parte de nuestro equipo ya de Biología Molecular México, nos dice que ya se anunció en la conferencia de prensa de López-Gatell que la recuperación del plasma convaleciente será una línea de trabajo en México. Y pues este es muy bueno porque pues finalmente vamos a tener sobrevivientes del SARS-CoV-2 que ya van a tener anticuerpos que seguramente van a inhibir la unión de la proteína C2 con la proteína espícula. Ajá, entonces otro mecanismo que podemos ver en esta figura es la parte, si nos vamos aquí a la parte de endocitosis, en la famosa cloroquina hidroxicloroquina. Esta es la famosa droga que está promoviendo Donald Trump y que pues ha habido estudios que no están siendo muy que su ciencia no ha hablado muy bien, entonces todavía está para dudarse el uso de la cloroquina como como posible tratamiento. Entonces, pero bueno, se está estudiando y esta lo que hace es que inhibe la endocitosis. Bueno, después de la endocitosis evita que después este coronavirus que está dentro de las membranas ya internalizadas en el humano, pues evita que desprenda todo su material genético. Entonces, bueno, esta es la famosa cloroquina, hidroxicloroquina, y es un otro de los mecanismos, pero como pueden ver, ya es cuando el virus se internalizó. Ok, entonces otro posible mecanismo para inhibir la replicación del coronavirus es una vez que el coronavirus logró meter a su genoma de RNA, lo que va a ocurrir es que va a haber transcripción, perdón, va a haber traducción de este RNA y se van a empezar a sintetizar las proteínas las proteínas que forman parte del coronavirus. Entonces, una de las posibles estrategias es utilizar estas drogas que es lopinavir o ritonavir. Entonces, estas lo que parece ser es que inhiben la proteólisis, es decir, el corte de estas cadenas polipeptídicas que después al cortarse pues empiezan a funcionar para permitir la replicación y la traducción de las proteínas de las cuales depende el coronavirus. Entonces, sí, Daniel Guzmán, de hecho, Daniel Guzmán también lo recluté para el draft de Biología Molecular México y también ya forma parte de nuestro equipo. Como pueden ver, estoy reclutando a personas que son amantes de la biología molecular y pues esto nos está dando muchos puntos. Saludos a Lalo Rice por seguir nuestra página. Entonces, creo que no nos va a alcanzar tiempo de ver todos los artículos, pero bueno,
Entonces, vamos a tratar de acabar todas estas figuras para que no se me aburran. Entonces pueden ver una vez que si hay proteólisis de las cadenas polipeptídicas que fueron traducidas en los ribosomas, entonces estas proteínas empiezan a tener la función de ayudar a la replicación del genoma. Entonces estas proteínas, entre ellas pueden ser por ejemplo, una RNA polimerasa dependiente de RNA, que en este caso ayudaría a la transcripción de, perdón, a la replicación de este RNA. Entonces otra molécula que puede ser útil puede ser el remdesivir, que digo, no sé si esta era la que nos preguntaba, alguien nos preguntó al principio algo sobre el VIH, ya no veo el comentario. Pero bueno, no estoy seguro si remdesivir también era una droga que se utilizaba para el VIH, si me pueden confirmar. Pero bueno, entonces, bueno, como pueden ver, estamos viendo aquí todo el ciclo de replicación del virus. Pueden ver que una vez que hay replicación del RNA y la síntesis de proteínas virales, pues empiezan a utilizar las membranas que provienen del Golgi, que provienen del retículo endoplásmico. Como ya sabemos, la parte de biología molecular, pues la célula está llena de membranas y conforme van moviéndose al citoplasma se les nombra de distintas formas. En este caso, el Golgi, las membranas lipídicas del aparato Golgi son utilizadas como materia prima para que el SARS-CoV-2 lo utilice para formar su cápside. Entonces, una vez que ocurre todo esto, hay el empacamiento de las proteínas virales y después hay la liberación de los virus. Entonces, pues como pueden ver en rojo, hay diferentes drogas que pueden servir como posibles mecanismos, como posibles tratamientos para inhibir la replicación durante todo el ciclo de replicación del SARS-CoV-2. Entonces, pues vean, es realmente, no hay que rendirnos. El SARS-CoV-2 pues va a matar a mucha gente, ya está matando a mucha gente, pero hay esperanza, se podría decir. Y esta esperanza es pues gracias al estudio de la biología molecular y gracias a los científicos que aunque no están en el campo de batalla directo tratando a los pacientes, están descubriendo lo que van a ser finalmente las curas, las vacunas, etcétera. Entonces es por eso que es tan importante que expliquemos esta parte de la biología molecular para que todos, pues sí, para que veamos que realmente los biólogos moleculares somos esenciales para la humanidad, ¿ok? Entonces, sí, finalmente nos comenta esta persona que sí, como lo había comentado, el remdesivir sí, se utiliza para el VIH. Entonces, quería mostrarles este artículo que a mí me encantó. Obviamente, los artículos de Cell son de los mejores, a mi parecer. Obviamente, artículos de Science, de Nature y de Cell son la crema innata de artículos científicos de biología molecular. Entonces, quiero explicarles un poco este artículo. Tal vez ya no lo alcancemos a ver porque llevamos ya 55 minutos, aunque me gustaría darles como un dato previo de este artículo. Si quieren, vemos un poco la figurita. Bueno, el primer nombre del artículo es el virus SARS-CoV-2. La entrada del virus SARS-CoV-2 depende de la proteína CE2 y la proteasa TMPRSS2 y es bloqueada por un inhibidor ya clínicamente probado, un inhibidor de proteasas ya clínicamente probado. Entonces, aquí vean la figurilla. Vamos a verla. Aquí simplemente, como pueden ver sin leer, está muy bien explicada, es lo que me encanta de las figuras de Cell,
que únicamente uno viendo la figura principal puede entender más o menos de lo que trata el artículo. Número uno, que hay diferencias entre el SARS-CoV y el SARS-CoV-2, que actualmente produce la enfermedad llamada COVID. Vean cómo emergió en diferentes fechas. El número de casos que se confirmaban durante la escritura de este artículo, el número de muertos y el número de países afectados. Entonces, como pueden ver, ya hemos explicado mil y un veces, que la proteína que tiene unión con la proteína espícula es la proteína C2, y la tienen obviamente diferentes mamíferos. De hecho, después vamos a hablar. De hecho, vean, acabamos de subir la noticia. Gildardo nos escribió la noticia en la página de Biología Molecular México sobre la infección de gatos por el SARS-CoV-2. Entonces, véanla, chequenla. Vamos a, de todos modos, a tratar después de revisar ese artículo, que es este. Gildardo nos hizo la. Nos escribió la noticia en la página, pero la pueden después, si quieren, revisar con más detalle el artículo, donde dice que los gatos pues pueden ser infectados por SARS-CoV-2. Entonces, regresando a esta parte, como les comentaba, quien hace el corte de la proteína espícula es la proteasa llamada TMPRSS2. Y ya hay inhibidores que están clínicamente aprobados, y hay inhibidores de esta proteína. Entonces, como les comentaba, ¿qué pasa si bloqueamos la función de esta proteasa? Pues si bloqueamos la función de esta proteasa, entonces no corta a la proteína espícula en sus dominios de corte, y entonces el coronavirus no se puede internalizar y no puede empezar su ciclo de replicación dentro de la célula huésped en humanos. Entonces, pues sí, vamos a ver este artículo, revísenlo si tienen tiempo. Pero, de hecho, nuevamente, una de las estrategias, como nos dice Gildardo y Daniel, que son parte de nuestro equipo, es que las estrategias en México va a ser utilizar el suero convaleciente de pacientes que ya fueron infectados por SARS-CoV-2. En este artículo lo que utilizan es el suero convaleciente de SARS, del SARS, que no es el SARS-CoV-2, sino es el coronavirus que infectó, ¿en qué fecha? Déjenme regresar la figurita, en 2009, que está aquí. Entonces, en este artículo lo que utilizaron fue suero convaleciente de pacientes infectados con SARS, y vieron que obviamente tenía una alta actividad en la inhibición de la infección del SARS, pero hay una moderada inhibición, aunque sí hay inhibición del SARS-CoV-2, es una inhibición moderada de la replicación, bueno, de la infección del SARS-CoV-2. Entonces, vamos, si quieren, después a verlos con mucho más detalle. Me quedé en eso, pero aparte, otro método que de hecho vamos a ver es también hay inhibidores para la proteína MPRO. Ya en los siguientes videos vamos a ver este artículo, pero pues por lo visto todo el mundo está tratando de buscar inhibidores contra las proteínas que promueven la replicación del SARS-CoV-2. Entonces vamos a tratar de revisar diferentes inhibidores de diferentes proteínas del SARS-CoV-2. En este caso la primera que vamos a ver va a ser vamos a ver cómo inhibimos a la proteína TMPRSS2, y después también vamos a ver cómo se inhibe a la proteína MMPRO. Y también quiero mostrarles, déjenme ver este artículo de qué es. Ah, no, esto tiene que ver con el origen de la vida. Si tienen duda, no quiero hacerlos bolas, perdón. He estado leyendo el RNA World porque están todos pensando si los virus tienen vida o no. Entonces yo estoy leyendo un poco sobre el mundo del RNA, porque a mi parecer los virus sí tienen vida, porque tienen moléculas de RNA que fueron las primeras moléculas
que fueran utilizadas durante el origen de la vida. Entonces he estado leyendo este artículo porque a mi parecer los virus sí tienen vida, pero como saben, pues esto está en discusión incluso entre nosotros, los mismos biólogos. Entonces no les quiero hacer bolas, pero si quieren que hablemos después de si los virus tienen vida o no tienen vida, pues podemos hacer un video específicamente sobre eso. Por eso dejé este artículo. Y pues con esto me despido por esta vez, los jueves de Biología Molecular México. Les comento que, déjenme, me hago grande para que me vean. Les comento entonces que el próximo sábado vamos a entrevistar a uno de nuestros compañeros de Biología Molecular México. Nos va a hablar un poco sobre la parte de los anticuerpos. Con más detalle, ya que él se dedica un poco a, él se dedica a la inmunología, entonces nos puede dar con mucho más detalle la parte de los anticuerpos, etcétera, todas esas dudas que tengan. Entonces nos vemos el sábado a las 12 y también pues les vamos a tener una sorpresa muy grande. Vamos a entrevistar a Antonio Lascano, pero le vamos a hacer preguntas así más específicas de biología molecular. Antonio Lascano es excelente, es yo creo una de las mejores personas explicando cosas complejas con analogías, etcétera. Entonces, pues vamos ahora a tratar nosotros de preguntarle con más detalle. Me parece ser que él acaba de subir un artículo que tiene que ver con un mecanismo de inhibición de una proteína blanco del SARS-CoV-2. Entonces a mí me gustaría que le preguntáramos más en específico sobre el paper que él envió a revisión, para que le preguntemos cosas ya más específicas de biología molecular y cosas más complejas, que nos explique, o bueno, ya veremos de qué nos quiere él hablar, pero vamos a tratar de preguntarle diferentes cosas. Entonces, pues como vean, como acaban de ver, ya tenemos muchas sorpresas, tenemos nuevos integrantes, excelentes integrantes en Biología Molecular México. Si desean integrarse al equipo, están totalmente invitados, envíenos un mensaje, lo que quieran, para que formen parte del equipo. Y pues ya me voy a despedir de ustedes, no olviden seguirnos en YouTube, no olviden leer las noticias que estamos ya subiendo en biologiamolecularmexico.com, no olviden registrarse y déjenme revisar los últimos comentarios. Pues sí, vamos a tratar de contestar todas esas preguntas. Por ejemplo, ¿se ha estudiado la inmunidad de los murciélagos? Seguro sí se ha estudiado, pero no hemos leído sobre eso, pero vamos a leerlo para igual tratar de explicarlo, porque como pueden ver, la biología molecular no para de ser interesante, todo el tiempo es muy interesante. Creo que todos aquí en el equipo somos adictos a la biología molecular. Entonces respiramos, comemos biología molecular, hacemos biología molecular, leemos biología molecular. Entonces, pues aquí somos adictos a la biología molecular. Entonces, les deseo que tengan buenas noches, que se la pasen muy bien. Y bueno, nos vemos luego. Nos vemos el próximo sábado a las 12 y después el próximo jueves, probablemente con Antonio Lascano a las 7 o 6 de la tarde. Entonces no olviden seguirnos y compartirnos en nuestras redes sociales. ¿Vale? Bueno, entonces se la pasan bien y no salgan de casa, por favor. ¿Vale? Bueno, bye bye, saludos.